Se nace en la basura y caga en otra. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de dos armas que recibieron cambios de balance en esta temporada. Me refiero a la MG42, que recibió un nerfeo, y a la M13, que recibió un bufeo. Vamos a ver en este video si realmente se sienten cambios o no en estas armas. Primero, vamos a ver como tal la MG42, el arma que recibió un nerfeo. Si entramos a la parte de balance, aquí nos dice exactamente qué recibió. Básicamente, nerfeo en el apartado de movilidad, nerfeo en impacto de balas, que esto básicamente es lo que causa el estremecimiento a la hora de pegar balas al otro jugador. También nerfearon dos de sus accesorios, la boca de antirretroceso y el cañón de 355 milímetros. Ambos fueron nerfeados en cuestión de dispersión a la hora de apuntar. Honestamente no fue mucho, pero vamos, se agradece estos nerfeos. Ahora, la traducción, ¿se siente o no se siente este nerfeo? La realidad es que sí. Sí se siente específicamente en el apartado de movilidad. Notamos esta vez una MG42 más pesada, más lenta, como realmente debería de haber sido una ligera. Y es que anteriormente, antes de su bufeo, estaba realmente bien en el apartado de movilidad. Para ser una ligera, apuntaba increíblemente rápido, tan rápido como un subfusil. A lo mejor sí, en el apartado de correr y todo eso no era tan rápida, pero estaba súper bien. Y hoy por hoy eso cambió. Ya se siente un arma más pesada, lo cual ahí por mi parte, en mi opinión, está súper bien. Ahora, en el tema de la dispersión, antes de su nerfeo era un arma completamente láser. A pesar de lo que decía la estadística, el arma realmente era un completo láser, se controlaba súper bien, no tenía nada de dispersión, incluso a larguísimas distancias, y hoy por hoy eso cambió. Ahora sí ya se nota, eso sí, déjame decirte que muy poco, pero ya se nota un poco de dispersión y ya se nota un poco de retroceso, por lo cual en mi opinión está bien. Dado que es una ligera y es para largas distancias, considero que está bien que se siga controlando muy bien a largas distancias, pero que no sea tan sencillo de controlar, o que ni siquiera tuvieras que controlarla porque estaba tan bien. Entonces, en ese apartado, esta arma sigue siendo excepcional, sigue siendo un arma meta, sigue siendo de las mejores ligeras que tenemos hoy por hoy, pero agradecemos el nerfeo que le metieron a esta arma en cuestión de movilidad. Pero eso sí, déjame decirte que es un arma que vamos a seguir viendo demasiado. La clase que yo utilizo en MG42 es esta de aquí. Cópiala y ya me dices en los comentarios qué piensas acerca de esta arma, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con la M13? Y quiero hablar también de esta arma en este video porque es un arma que siento que ha estado sonando demasiado, por ejemplo, en los directos. ¿Por qué? Es un arma que realmente muchas personas han dicho: Dani, prueba la M13. Dani, es que es un arma rota. Con este bufeo que recibió, Dani está dentro del meta y todo eso. Y a veces, de verdad, no sé si las personas que opinan este tipo de cosas realmente no prueban las armas antes de sus bufeos, o no prueban las armas mucho antes hasta que las empiezan a medio mencionar otros creadores. Pero es que en serio, esta arma no recibió prácticamente nada, y aquí vamos a enseñarles a qué me refiero con esto. Entrando al apartado del balance, lo único que podemos notar aquí es un bufeito en impacto de balas, lo cual ya les dije hace rato. Esto lo único que causa es estremecimiento al enemigo cuando le estás dando tú con la M13. ¿A qué me refiero? Que cuando tú estás recibiendo balas de una M13, tu arma se va a mover más. Pero la realidad es que esto no se nota mucho, específicamente si eres un jugador tryhard. Las personas tryhards, las personas competitivas, los jugadores que realmente dominan su arma, créanme que este tipo de cosas se las pasan por los. ¿Por qué? Porque saben controlar tan bien su arma que de verdad no notan el retroceso del arma, sea que les estés disparando o no. Entonces, prácticamente podríamos decir que la M13 quedó tal cual estaba. Y es que en serio, sigue siendo la mismita M13 de hace varias temporadas. Es un arma que se podría decir que es confiable hasta cierto punto, que tiene muchísimas balas, muchísima cadencia, un daño tal vez no tan grande, pero combinado con la cadencia te mete muy buenas explotadas en lo que es corta y mediana distancia. ¿Por qué en estas dos? Porque también le falta un poco de alcance a esta arma. Entonces, ¿podríamos decir que es un arma confiable? Sí.
Incluso vas a estar viendo ahí una partida donde me saqué muy muy buenas kills, pero también hay que tomar en cuenta contra quién usamos esta arma. Ejemplo, en esa partida que vas a estar viendo no eran precisamente jugadores tryhards, dado que si hubiera sido el caso que me tope contra jugadores bastante buenos o de mi mismo nivel, por ejemplo, pero que ellos lleven una HBK, una DRH o armas totalmente meta, ahí es donde se hubiera notado cómo flojea la M13, lo cual en esta ocasión no es el caso, pero sí que estés consciente que no es un arma meta, no es un arma rota, ni siquiera cambió respecto a la temporada pasada. Eso sí, ya te dije, solamente recibió más impacto de bala, pero eso es algo que no se nota prácticamente a la hora de matar. De todas maneras, yo aquí te dejo mi clasecita de esta arma y te pido que me dejes en los comentarios qué piensas. Y te invito a que, por ejemplo, cuando sepas que va a haber un cambio de balance, pruebes las armas que van a recibir esos cambios, para que te des cuenta si realmente se sintió una diferencia o realmente quedó cómo estaban, ¿sale? Pero bueno, déjame tú en los comentarios qué piensas acerca de estas dos armas, MG42 en su cuestión de nerfeo y M13 con este buffeito, ¿sale? Nos vemos en un siguiente video, chavos, cuídense mucho, por mi parte es todo, y ahora sí, bye. ¿Quieres filtrar? ¿Tienes para enseñar? Simón, en la siguiente las enseñamos, ¿va? Enseñamos ya todas las ruletas y todo eso. PKM, HBR. HBR yo creo que es de las que menos te va a notar su cambio. Enséñala pues. Ay. M13, muchos piden M13. Bueno, M13 primero. Buena, buena, enséñala pues. SM10. La MG tiene más dispersión de balas, Simón. Sí, eso sí le quitaron. Mejor dicho, le subieron dispersión. Pero fíjate que no siento eso. Tal cual no siento dispersión. Siento más que nada como que ahora sí ya se nota un poco el retroceso que originalmente debió de haber tenido. Y que es mínimo, la verdad. Derecha e izquierda. De los dos lados tenía gente. Nice. Y la M13 es meta ahora, la verdad. Yo no dudo mucho. Velocidad de balas no era algo que le hacía falta. Entonces yo sí dudo que ya esté en el meta. Pero ahorita lo utilizamos igual y... como ha pasado rara vez, pero ha pasado un bufeito por ahí fantasma o de otra cosa. Y ya se pone en el meta. ¿Cómo así? ¿A Mama Ñema le gusta el tiro? ¿Cómo así? ¿A Mama Ñema le... el Chris. Buenísimo, bro. Tenéis 140, es normal. ¡Ay! DRH sigue estando rota. Pues no le hicieron nada, mi hermano. No le hicieron ni buff ni nerf. Tampoco la considero rota. Pero sigue igual. No, viene por medio. Y... nice, estaba del otro lado. ¿Recomiendas comprar la 107 mítica? A mí sí me gusta mucho. Yo sí la recomiendo. Pero hay que estar conscientes de que no es meta. Al menos en el bigote. En BR dicen que sí está muy cabrona. Oh, nice. Bueno, bueno. Hola, Noble. Jugamos. Ahorita no estoy invitando a seguidores, mi hermano. Y... no, estás ahí atrás. BR es de lo mejor. Sí, es lo que dice que ella está muy insana. Pero aunque en MJ no es meta, tampoco va nada mal. Te la recomiendo mucho. Hola, Omloop, saluditos. Tomas. Me quedo atrás, bro. Uy. Quédate. No hay granada.
Ah, se la mamaron. Un cabrón abajo de mí. ¿Vas a subir por acá? ¡Uy! Me mató el otro vato. Todo por intentar ese vato. O sea, me dice esto, 4 o 5 en BR. ¿En serio? Un top de esos y también jugando en MJ. Tiene mucho tiempo. Buenísima. Hacia atrás. Vuelve el que atrás. Sí, ya el viernes. El viernes, güey. Qué chingón, ¿no? De las mejores noticias de esta temporada, sin duda. Por atrás. Y enfrente. Buenísima. Entran. MG42 la siento un poco lenta, pero igual. Pues es que básicamente ese fue su nerfeo. A ver, su nerfeo fue en movilidad y un poco de dispersión. De... ¿cómo se dice? Creo que al apuntar y sin apuntar. Pero vamos, realmente en cuestión de la dispersión era poco. En cuestión de la movilidad sí era un poquito más. Pero vamos. Se siente muy bien. Todavía. Y... No juegas BR. No soy tan fan de BR, mi hermano. Pero ahora que llegues, regresa al Catraz y lo vamos a jugar más. La madre tocado en el punto. Eso. Nice. Buenas, Duel. Buenísimo. ¿Qué edad tienes? 25. ¿Qué onda, mi Javier? ¿Cómo estás? ¿Te vienen unos alcas también? Sí, mi hermano, hay que jugarlo. ¿Qué onda, mi Damián? Pensé que prenderías esta mañana. Yo también, pero no, sí pudimos prender un rato. Me compré la CBR del Cocom. Ya volvió al meta. La Zebra. ¿Del Coco? CR de cocodrilo, ¿te refieres? No le hicieron nada. ¿Qué tal la beca 57? Mejoró, pero no para meta. ¿Tienes clase de la MG42 humilde? Mis clases son indistintas de la skin. O sea, mi clase funciona la normal, todo eso. Y yo no creo que necesites, como se dice, configuraciones diferentes para... por ser, vamos, épicas, legendarias. Ok, chavos, dado que hay que jugar con la M13 para videito y todo eso, y casi no lo he utilizado en directo, y ahora me toca jugar fuera. Me toca jugar con ella fuera de directo, pero bueno, vamos a darle. Ahí más o menos les expliqué en el intro qué rollo con esta arma. Es un arma que definitivamente es buena, lleva mucho tiempo así, pero que no entra en el meta. Y para nada es como dicen que ahorita está reventando, que en el YouTube está reventando. ¿Por qué no? O sea, el arma sigue siendo exactamente la misma banda. Lo que le subieron o lo que le buquearon fue impacto de bala. O sea, se usa más el crecimiento a los jugadores contrarios. Pero nada más. Realmente eso es mínimo. Y aparte una persona tryhard, créanme que el estremecimiento en sus armas ni lo nota. Una persona tryhard, el estremecimiento se lo juro que le da igual. El arma sigue siendo la misma. Como pueden ver, en lo que es medianas puertas se comporta bien. No es la mejor, pero definitivamente va bien. Cuando son los que disparos de ahí. Pero sí, no es meta, ¿vale? Que quede claro que no es meta y que quede claro que esa temporada no mejoró. Esa temporada no mejoró. Sigue siendo la misma. A la bestia. Qué rollo que mi equipo. ¿Tienen eso de compas, banda? No sé por qué no traigo mi RPG. Yo estaba dando, hubiera seguido disparando.
buenísima. Eso sí, y ahí lo notaron. Ese vato, por ejemplo, no es Tiger. Y le ganó a esta madre. Obviamente con una arma, una DPH. Pues sin duda. Venan, siguen cuidando spawn. Sí, lo están cuidando, ¿eh? Hay un vato pegándose hasta atrás. Nice, buena. Intentó el wallbang, le salió. Ya debería estar en siguiente. A lo mejor no voy a fijar. Y no lo voy a terminar cambiando. Lo cambien. Hardpoint contested. Hardpoint identified. Capture the objective. The enemy is jamming our radar. Ya lo cambiaron, nice. No, claro. Nice. Bueno, bueno. Pilas, bandera, pilas. Con la mamá de ese bate con su reactor van a aparecer aquí. Delay. Lo bueno de conocer spawn, ¿verdad? Otra vez aquí. No seas. Oye, es que este tipo de jugadores que lo primero que hacen cuando te ven es aventar una granada lejos de dispararte. Se me hacen tan malos, güey. Se me hacen. No sé cómo decirlo, banda, pero. Sí, se me hace. Se me hace la basura que hagan esto. Por eso es que no mejoran su boom, güey. Nuevamente, lo primero que hizo fue entrar granada. Y. No mames, ese vato no lo vi. Lo estaba esperando del otro lado, pero no hay. Tocadísimo. Bueno. Tira las rachas. La mayoría de las personas que no tiran ese tipo de rachas es porque no utilizan el minimapa. Y el minimapa se lo juro que es súper importante. Ok. De ese lado, medio. El último. Ok. Oh, la cagué. Jale la mira muy feo. Disculpa, tiene rato que no he jugado en celular, entonces ahorita sí la estoy manqueando un poco. Ya estaba muy desacostumbrado a lo que era jugar en celular. Buenísima, mercado medium. Y. Había estado jugando en celular, banda, pero lo que es Warzone Mobile, pues ahí es una sensibilidad completamente distinta. Mecánicas distintas, probabilidades distintas. Incluso el giro es distinto. Bueno, es una disculpa si la manqueo, pero bueno. Por eso. Su ventana. Sí, Goliath hasta atrás. Ese Goliath que nos puede facilitar la vida. ¿Qué pasó, bro? Ya te habían sacado tus granadas. Viste, bro. El vato. A full Wallbang. Tenía un arma para probar Wallbang a full. Viéntenle de todo, bandera. Viéntenle de todo. Y. Buenísimo. No me esperaba ese vato de lado. Y. Ya está aquí atrás. Nice.
No hay reactor, lo mato a mí también. No sé qué chance me mataba a mí también. Vengan a todo el día aquí. Ah, sí. Va a tener que ser en el siguiente. Nice. Buenísima. Ok, como vieron, el arma, la M13, sigue siendo muy buena. Especialmente de cortas, medianas distancias. Se comporta muy bien, banda. Pero sí hay que tener en cuenta que el arma no mejoró. Que sigue siendo la misma. Y lleva varias temporadas así. Y es buena, pero no meta. Mucho menos rota, como he visto comentarios de personas. Si ahorita me fue bien, era porque básicamente jugué contra vatos, no precisamente tryhards. Pero les aseguro que contra jugadores tryhards con armas mejores me hubieran hecho... Vamos, me hubieran desmadrado bastante feo. Entonces, de verdad, el arma es buena, sí, pero no es mejor, no es un arma rota. Es un arma que a lo mejor podríamos decir como antimeta y que claramente para salir de la rutina estaría súper bien. Pero sí, sí no crean que mejoró muchísimo. Pero bueno, ahí les dejo la clasecita en el video, en el intro. Lo más seguro es que ya lo vieron y todo eso. Pero bueno, ahí me dejan en los comentarios todo lo que piensan, ¿sale? Nos vemos en un siguiente videito. Cuídense mucho. Y ahora sí,